estamos en La Chutana. Esta fecha es el Super Drive. Y toda la gente, obviamente, todos los pilotos están listísimos. Ya hubo un poco de drifting, también ha estado la gente del Superbike. Ha venido el gran Benito Guerra directamente de México para hacerle la competencia a Nico Fuchs. Y bueno, muchísimo, muchísimo más. Ya se lo contaremos. Pero sobre todo, vamos a estar en la zona Pilsen, en esta zona que todo el mundo quiere estar. Y vamos a estar con la mejor gente. Nos vemos. Invitadísimo en esta super fecha, no podía ser de otra forma. Desde México se viene Tito Guerra. Tito, ¿cómo estás? Estoy contento de estar aquí con este equipo, con el equipo de Tito Pardo. Venimos a buscar pues hacer un buen espectáculo en el automovilismo peruano en este autódromo de La Chutana, que pues es un autódromo muy diferente a lo que conocemos. Estoy muy emocionado de estar aquí. ¿Primera vez en Perú? ¿Hace cuánto tiempo has venido? Primera vez, vengo una semana, venimos a hacer esto y después a conocer pues Machu Picchu, Cusco. Tienes que conocer, claro. Además que la comida ya la estarás probando, me imagino que un poco de todo. Eso seguro, llegaremos al Rally Italia seguro con unos 2 kilos de más, pero por lo menos contentos de haber estado en Perú y comiendo bien. Pero Benito, tú vienes, te veo súper así metido en tu personaje, concentrado. En cambio, Tito, ponchen a Tito, por favor. Relajado, en camisa, con él no es. Tito, tu invitado está todo así, uniformado, y tú así, relajadísimo. No, para mí la verdad que uno, tú sabes que la alegría de correr caminos es tremenda, y el no correrlo también es una tranquilidad tremenda. Y bueno, y tener la presencia de Benito, tuve la oportunidad de conocerlo en 2010, a un piloto que ha progresado tremendamente, el nivel que ha agarrado es tal que nada, que está punteando el campeonato, así que, ¿qué más? Así campeón que, mundial. Así es que tenerlo rally, acá, ser anfitrión de Benito, que haya probado el auto del equipo. Tu percepción, Benito, de Caminos del Inca y toda esta movida, ¿no?, de automovilismo en el Perú, ¿cómo lo has percibido? ¿Cómo lo sientes? ¿Ves la gente un poco como la ilusión que tiene con esta competencia que para nosotros es una de las más importantes de Perú, ¿no? Claro. ¿Cómo lo has percibido tú? Bueno, lo que veo es que es un gran evento, no nada más en Lima, es un evento que ocupa todo el país y eso lo vuelve muy importante porque no es un evento centralizado como llega a pasar con todos algunos. Se involucran de alguna u otra forma. Exacto, eso es lo que me comentan muchos pilotos, es que la vibra que se vive en cada una de las ciudades con la gente que se adapta a Camino del Inca es impresionante, ¿no? Es impresionante, yo creo que Benito esto simplemente va a ser ha venido a un poco a conocer lo nuestro, esto es un bocadito. A saber de qué se trata. Estoy seguro que salga él o Nico, campeón mundial, a final de año. Sería para nosotros muy grato y un honor el tenerlo acá y venir a pelear una carrera tan importante como la que tenemos acá en Lima, ¿no? Obvio, y mencionaste a Nico, imposible no preguntarle pues a Benito sobre el gran Nicolás Fuchs, talento peruano, 100% peruano. A ver, ¿qué tienes que comentar de Nico? Bueno, antes que nada tienen que saber que Nico es gran amigo mío. Antes que nada, obviamente es mi rival. Y es uno de los rivales más fuertes que tengo en el campeonato mundial. Lo admiro mucho como piloto porque hay tramos donde comentamos los otros pilotos por dónde va Fuchs, que va rapidísimo, ¿no? Cuando está realmente concentrado, Nico es un piloto de aplaudirse, ¿no? Me podría declarar hincha de Nico Fuchs porque es un gran piloto. Espero que sí, no lo sé. Y qué diplomático, porque está en tierras peruanas. Diplomático, el hombre. No, es un caballero, yo te había dicho. Te lo dije, me preguntó por ti antes de entrar a la nota. ¿Por qué eres así? No tenías que decir eso. Preguntó por ti y yo le había dicho, así que ya. Te lo dejo. Bueno, ándale un saludazo a toda la gente de Pilsen que nos está viendo, que nos va a ver y que obviamente te van a apoyar y van a apoyar toda tu visita en el Perú, ¿no? Claro, pues la verdad es que estoy muy contento y más de ver que pues el coche que manejo es verde, es mi color favorito, y ver el coche de Pilsen, pues... Checa mi casaca entonces, ¿ah? Va a estar muy bien, entonces apoyando al coche verde, el coche de México. Yo sé que es difícil que me apoyen aquí compitiendo contra 2 pilotos peruanos en el Perú, pero lo que sí les prometo es dar mi mejor esfuerzo, un buen espectáculo a toda la gente que está aquí. Muchas gracias a Pilsen y a todos los patrocinadores que han hecho posible mi participación aquí en el Perú y espero verlos el próximo año aquí peleando el Rally Caminos del Inca y para esta edición, pues que gane el mejor. Que gane el mejor, suerte Benito y arriba Perú.
Bueno, ahorita los pilotos están concentradísimos. Nos han cerrado la puerta porque no quieren que nadie, pero nadie se distraiga. Hemos visto a De los Ríos, hemos visto a Galetti, por ahí también debe estar Chubisani, el Mono Orlando. De mí no te escapas, ¿ah? De mí no te escapas, ¿ah? Me cuelgo. ¿Qué tal, monito? ¿Contento? ¿Esta es tu carrera? Ya, para ti es como cualquier día caminar. No, a contar el día más bonito. O sea, te levantas súper bien. Mira, el último ganador, bueno, así el ganador del año pasado, dos años días, consecutivos. Sí. ¿Quién te arrebata el título este año? Esperemos que nadie, ¿no? Esperemos que se quede en casa. Pero bueno. No, venimos muy rápido, verán que Super Prime va a estar fuertísimo. Y bueno, pero lo malo es que no da toda la vuelta. Ya lo estamos convenciendo para que venga el próximo año. Ahora, Pinky está un poco sobrado, su copiloto. ¿Sigues con Pinky como copiloto? Claro, por supuesto. Por ahí le digo, oye, Pinky, hola. Mi saludo. No, está trabajando en el auto, estamos con problemas. ¿Alguna mujer corriendo camino del Inca este año? La verdad que te aviso, ¿ah? ¿Cómo que son los hombres tan machistas, ¿ah? Está Susan Bradley y está Alejandra Legorria también. ¿Y la Peyón no se animó? Ah, no sé, la verdad que no sigo su carrera. Ya, mándale saludos a toda la gente de Pilsen, súper auspiciador de Camino del Inca, de La Chutana. De todo. Estamos en la zona, pues. Ah, sí, salíamos en un rato de la zona de Pilsen a estar con sí, tiene, ahí tienen que ir todos los pilotos más chéveres, solamente esos, ojo, pisan la zona Pilsen. Un saludo para toda la gente de Bacus y ahí andamos un rato en la zona Pilsen. Por fin estamos camino a realmente la zona en la que nos identificamos, la zona que todo el mundo quisiera estar dentro de La Chutana. No por nada, me han puesto mi casaca del avispón verde y me han traído hasta acá. Así que ahora sí es momento, señoras y señores, toda la gente de la web, toda la gente que nos está viendo, de ir a la bien llamada zona Pilsen, la mejor zona de toda La Chutana. Esto parece de otro planeta, realmente. Es como no sé, una isla, una isla privada dentro de todo ese terrenal llamado La Chutana. Un oasis. De disfrutar la zona Pilsen con todo, de molestar a la gente, ver qué están comiendo. Obviamente todos sabemos que están chupando, pero bueno, vamos a ver qué tienen que decirnos el día de hoy y a ver quién es el favorito para este Caminos del Inca edición 2012. Increíble con ese pelo no entrevistarte. ¿Qué hago? Me encanta tu pelo. Y en verdad, no te estoy sobrenando. Y le dicen, espérate, ¿qué nombre le ponen a tu pelo? Algodón dulce, algo así le dicen, ¿no? Sí. Algodón de azúcar, sí. ¿Cómo te llamas? Audrey, ¿qué tal? Audrey, ¿qué tal? ¿Hace cuánto te pintaste el pelo tipo Katy Perry? Hace casi un año. Morado, pero las puntas nomás. Y me cagué el pelo y ya lo ¿por qué no? Pero está bien el pelo, ¿dónde está? No, no mucho, ¿eh? Te das cuenta. Bueno, te veo con un señor fotón. O sea, cámara, ¿no? Cámara, claro. Eres definitivamente fotógrafa. ¿No? Audiovisual. No, fotógrafa. Bueno, sí, hago fotos, videos. Sí, soy audiovisual. ¿Y te han mandado por chamba? No, vine con mi familia, en realidad. Ay, ay, ay. Señor, ¿usted es el padre? ¿Usted apoya esto? ¿A quién le gustan los carros? ¿Es tu viejo el que te ha traído al mundo de los fierros? A las dos, sí, desde chiquitos, a las dos. Ah, hermana. Sí. ¿Y tú eres la menor? Allá, no me confundí porque yo soy la menor también. Y siempre dice que yo soy la mayor, entonces me friega. Bueno, y es verdad, y todos toman Pilsen, ¿tú no? Bueno, un saludo con Pilsen, chicos, todos a la cámara, por favor. Salud. Vengo desde allá porque te he visto comer con unas ganas. ¿Qué estás comiendo, hermano? Que estás, se nota que está buenazo. Los bocaditos, los pancitos están. Pero buenos. Te metes de 5 en 5 a la boca. ¿Y a ustedes le gustan los carros o puro floro? Por supuesto. ¿Qué carro te gusta, ver? Mitsubishi Evolution. A ver, ponche. Tienes que hacerle cherry. Seguro le está pagando Mitsubishi por estar. ¿Podemos compartir mesa? ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Cómo la están pasando? Bien, ahora que te estamos viendo. Ah, ya, los piropos, por favor. ¿Ah? No puedo evitarlo. Chicos, ¿qué tal? ¿Les gusta el automovilismo o han venido nomás porque les gusta Pilsen? ¿Cómo es? Las dos cosas. ¿Pero qué te gusta más? Me pones el compromiso. ¿Esto va a salir en dónde?
En la página web de Pilsen, así que ya sabes me que... Me encanta la Pilsen. O sea, de todo Bacchus, tu chela favorita es Pilsen Callao. Mira, de verdad, es mi cerveza favorita hace muchos años. Y acá que estamos como si estuviéramos en una isla, ¿no? En toda la Chutana, también parece que estamos en el extranjero. Así es, mira que nos estábamos perdiendo de esto porque pensábamos que era exclusivo. Pero es exclusivo. Si estamos todos acá es porque es exclusivo. Más exclusivo todavía, dije, no nos van a dejar entrar. Y después me acordé, ¿cómo? Pero si yo tengo auspicio de Pilsen, ¿cómo no me van a dejar entrar? Gracias, chicos, sigan disfrutando. Un saludo para toda la gente que toma Pilsen. Un saludo para toda la gente que toma Pilsen, auténtica cerveza, auténtica amistad, ¿no es cierto? Así es. Salud con todo. Acá estamos con el gran Eduardo Divos. Bueno, Chachi, Chachito. Gran en todo el sentido de la palabra. Chanchito, ojo. Chanchito. 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 ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo están? La verdad que contento. Que pero te veo, ¿qué pasa? No, es que siempre uno está tenso por la responsabilidad que la hay en la previa, ¿no? Los muñecos. La previa. Es un evento muy, 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 muy grande, con mucha responsabilidad. Estamos recién partiendo y, bueno, la próxima semana empiezan los fuertes. Correr por las rutas del Perú y con tantos autos siempre está la tensión de que todo salga bien, que no siempre, pase nada. Siempre una edición nueva de Camino del Inca tiene que traer algo nuevo. En este caso podría ser el mexicano, pero digamos... Y de pilotos en Camino del Inca, ¿con quién te quedas? ¿Quién crees que se la lleve este año, que tiene más posibilidad? Mira, no hay favoritos. Yo creo que hay unos 5 pilotos que la tienen ahí. Quiero que le mandes un saludo a toda la gente que te ve, que te sigue. Chanchito. No, un saludo, invites a la gente un para saludo que a todos ustedes y a esos animadores que tienes, cámbialos, ya están feos. Soy pelucón, ese narizón que ha hecho ahí. ¿Ah? Ya lo tienes que cambiar. Yo sé, pero no se puede hacer nada. Sí, pues. Un saludo a todos, los vemos en la ruta, vayan sumándose. Los espero el día 30 en la zona de Portugalito, ahí subiendo hacia San Mateo, para que puedan ver la magnífica primera etapa de Camino del Inca. Señorita en las 6 horas peruanas. Claro, claro que sí, yo también me acuerdo de ti. ¿Qué tal? ¿Contenta porque vas a compartir auto, coche, como diría el mexicano, con el gran, pues, Benito? Sí, contenta porque me han invitado a correr con Benito Guerra. Bueno, la última vez corrí con Nico Fuchs en Cusco. Bueno, lo único que vamos a correr solamente es la etapa del Super Prime, ¿no? Pero contenta de estar acá. Bueno, ¿y estás estrenando nuevo mameluco este año? ¿Cómo es? Este año me he mandado a hacer ese mameluco. Ventita, por favor, ahí está. Yo lo he diseñado y me lo he mandado a hacer a la OMP, me lo han hecho a la medida con mi diseño. ¿Quién se lleva para ti Camino del Inca este año? Nicolás. Nicolás. El bobo late por Nicolás, no por el mono. Yo voy por Fuchs. Ya saben, las chicas mandan y la chica va por Fuchs.